Kooperazio munduaren txat denbora zaiak dira hauek, arazo ekonomiko ez gain krisiak solidaritatearen kontrako diskurso demagogiko guztiak indartu ditu. Eta da, ez da bai da ekonomiko bat, ez. Ideologia konkretu bat posizioa hartzen ari da, urte luzeetan zehar lortu dugu, dugun guztia bertan behera usteko. Eta ezin dugun hartu Euskadin ez du lurrera botako hainbeste urte eraikitzen kostatu zaiguna. Euskal solidaritatea hainbat eragileen lan eta esfortzuaren emaitza da. Eta gobernuak esfortzu hau jarraitzen ari da. Krisia gogorra izan arren, kooperazio arloan diru laguntza mantendu ditugu. Krisia ezin delako solidaritatea murrizteko aitzakia izan asko daukagu egiteko oraindik, baina bide honetan urte hauetan lortu dugun batasuna eta konplizitatea laguntza handiako handikoak izango dira. Bueno, la verdad es que no estaba previsto que hoy presidiera este consejo, me lo insinuó hace unos días la coordinadora de ONGs si y he buscado hacer un hueco en la agenda porque comparto con vosotros y con vosotras que es importante que hagamos de la defensa de nuestro modelo de cooperación descentralizada, un compromiso conjunto, colectivo, y que además hagamos visible de forma pública este compromiso ante la ciudadanía, sobre todo en estos momentos en los que todos somos conscientes de la difícil situación que atravesamos, sabemos que toma tenemos que tomar medidas de austeridad, controlar el déficit, que son tiempos de concertar esfuerzos y de sumar voluntades, pero esto no puede ser ni. De cualquier manera ni a cualquier precio. Yo ya me he posicionado en otros foros en contra de una política económica imperante hoy en día en Europa que solo lleva al adelgazamiento de lo público y no promueve el crecimiento, pero creo que esta política también tiene otra derivada, que es el desmantelamiento de nuestro modelo social basado en la igualdad y en la solidaridad. Y ante esto creo que también tenemos que ser muy claros, porque en demasiadas ocasiones la crisis y la aplicación estricta de de las medidas de este modelo ultraliberal están sirviendo también como excusa para romper consensos que teníamos desde hace tiempo y para deslegitimar políticas públicas que ya estaban consolidadas como las de solidaridad eh, internacional. Esta ruptura es un hecho en bastantes eh, zonas de nuestro entorno y en Euskadi, por fortuna o mejor dicho, gracias al esfuerzo. De todas, de todos y de todas, mantenemos todavía este consenso que no es ajeno al, al difícil contexto actual y que nos ha llevado a juntarnos hoy aquí para defender y prestigiar la cooperación al desarrollo a través de una declaración institucional que creo que todos y todas compartimos. Algunos dicen que es un error, que no nos lo podemos permitir, se recuperan viejos discursos sobre los de aquí y los de allí, abriendo brechas en nuestra propia convivencia y yo creo que no son solo de, eh, mensajes demagógicos, sino que son también mensajes peligrosos, mensajes y políticas que erosionan nuestro sistema de bienestar, incumpliendo y anulando los compromisos que ya habíamos asumido y que asumimos a favor del desarrollo humano. Es verdad que los recursos son limitados, es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad y eficiencia y esto nos obliga a reorientar nuestras... Prioridades, hacer más con menos, sobre todo si no queremos renunciar a nuestros principios. Pero yo creo que incluso en tiempos de crisis debemos de mantener nuestra apuesta por un desarrollo sostenible, que implica aquí y allí crecimiento, satisfacción de las necesidades básicas, promoción de capacidades y de oportunidades, y también un reparto justo de la de la riqueza para construir un mundo más igualitario. ¿no? Y es que yo creo que no podemos ser ajenos al desastre social y humanitario que la crisis está provocando en los países empobrecidos, aumentando hasta límites inmorales, porque inaceptables eran ya hace tiempo, los niveles de pobreza y de vulnerabilidad. Y la lucha contra la pobreza es un compromiso ético, también político, pero también una obligación ineludible de todas las instituciones en materia de derechos humanos. Se trata. De hacer justicia y también de hacer una apuesta política contracíclica, porque la globalización y el desarrollo tecnológico hace tiempo que difuminaron las viejas fronteras, imponiendo la interdependencia económica, social, cultural, y la exclusión social mundial alimenta nuevos riesgos, cuyos efectos se hacen notar inmediatamente en los países eh, no desarrollados, más empobrecidos, pero que a medio plazo van a amenazar también directamente nuestro propio bienestar y nuestra propia seguridad. Es decir, la crisis no puede ser la gran coartada para anular la cooperación para el desarrollo. La lucha contra la pobreza importa, responde a los valores solidarios de la sociedad vasca, responde también a nuestra responsabilidad eh, política. Por eso, incluso en tiempos de crisis, creo que estamos cumpliendo nuestros compromisos, hemos mantenido los fondos, hemos hecho... Hemos puesto en marcha la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y yo creo que en Euskadi nos sentimos orgullosos del esfuerzo del conjunto de la cooperación al desarrollo vasca, apoyando desde lo local a lo local a las personas más vulnerables, contribuyendo a la mejora de la atención sanitaria, de la educación, de las necesidades básicas, de la defensa de los derechos humanos, poniendo especial atención a los derechos de las mujeres. La solidaridad internacional vasca yo creo que funciona, realiza un buen trabajo que hay que atribuir muy especialmente a la profesionalidad y al compromiso de las ONGs y también de nuestros socios locales. Y por eso, pese a la crisis, pese a la falta de recursos y a la, pese a la crisis, crítica demagógica que cuestiona toda ayuda al desarrollo, o precisamente por todo ello. Estamos decididos a profundizar en nuestro valor añadido, a abordar decididamente el reto de la coordinación, de la coherencia de estas políticas, a ser más eficientes, más transparentes para conseguir mayor impacto y mayor legitimidad social. Yo creo que, como decía, que todos los presentes estamos de acuerdo en esto. De hecho, de estos principios compartidos nace la declaración institucional que, que hoy vamos a hacer pública como reacción ante la crisis, como compromiso para contribuir a forjar un futuro mejor bajo el signo de la solidaridad, como decía Stefan Hessel. Y yo creo que a esta tarea colectiva queremos sumarnos desde Euskadi y nos corresponde hacerlo juntos, instituciones organizaciones no gubernamentales y ciudadanía porque yo creo que defender la cooperación al desarrollo es un compromiso de país es un compromiso de la sociedad en su conjunto de esa euskadi de ciudadanos y de ciudadanas libres solidarias, sostenible y competitiva que avanza con políticas como esta así que simplemente gracias por hacerlo por hacerlo posible es que ricas.